thank you En el programa de hoy, las potencias del alma y su esclavitud por el pecado en la teología cristiana. Queridos amigos, buenas tardes, buenas noches. Soy Jorge Casillas y los saludo con mucha alegría y con mucho ánimo, transmitiendo para ustedes las buenas noticias católicas dentro del territorio Pamos en la diócesis de Querétaro. Desde una perspectiva católica, las potencias del alma son la inteligencia, la voluntad y la sensibilidad, o apetitos. La inteligencia es la capacidad de conocer y entender la verdad, mientras que la voluntad es la capacidad de elegir el bien y de actuar según esa elección. La sensibilidad, por su parte, incluye las pasiones y los instintos, y se relaciona con la búsqueda del placer y la evitación del dolor. El pecado esclaviza las potencias del alma al corromperlas y desviarlas de su fin último, que es Dios. En este sentido, el pecado oscurece la inteligencia, debilita la voluntad y desordenada los apetitos. Es decir, el pecado desvía a la persona de la verdad, la bondad y la belleza que encuentra en Dios, y la arrastra hacia el egoísmo, la concupiscencia y la vanidad. La esclavitud del pecado impide al hombre alcanzar su plena realización y su verdadera felicidad, y lo aleja del plan de Dios para su vida. Por eso, la redención de Cristo es fundamental para liberar al hombre de la esclavitud del pecado y restablecer en él la armonía de las potencias del alma, para que pueda amar y servir a Dios en plenitud. Las potencias del alma es un término que se ha utilizado en la filosofía y la teología para referirse a las facultades o capacidades fundamentales del ser humano, que le permiten conocer y actuar en el mundo. Estas potencias se han identificado tradicionalmente como la memoria, la inteligencia y la voluntad. En el contexto de la religión cristiana, el pecado se entiende como una ruptura o separación entre el ser humano y Dios que se produce cuando se actúa en contra de los mandatos divinos. El pecado puede esclavizar las potencias del alma al desviarlas de su función natural y someterlas a los deseos y pasiones desordenados. Por ejemplo, la memoria puede ser esclavizada por el pecado al recordar con nostalgia situaciones o acciones que han sido condenadas por la moral cristiana, lo que puede llevar a la persona a caer en la tentación de repetir esas acciones. La inteligencia puede ser esclavizada por el pecado al ser utilizada para justificar o racionalizar comportamientos pecaminosos. La voluntad puede ser esclavizada por el pecado al inclinarse hacia lo que es malo o pecaminoso, en lugar de hacia lo que es bueno y virtuoso. En definitiva, el pecado puede corromper y esclavizar las potencias del alma, llevando al ser humano a actuar en contra de su naturaleza y de la voluntad divina. Según la teología cristiana, la única forma de liberarse de esta esclavitud es a través del arrepentimiento y la conversión, y la gracia divina que se ofrece a quienes buscan sinceramente la reconciliación con Dios. La creencia en la vida eterna varía según las distintas religiones y filosofías, por lo que la respuesta a su pregunta dependerá del contexto en que se plantee. En el contexto de la teología cristiana, se cree que después de la muerte, el ser humano será juzgado por Dios y su alma irá al cielo o al infierno, según sus acciones y su relación con Dios en vida. En el contexto de la teología cristiana, se cree que después de la muerte, el ser humano será juzgado por Dios y su alma irá al cielo o al infierno, según sus acciones y su relación con Dios en vida. En cuanto a las potencias del alma, en la teología cristiana se cree que después de la muerte el ser humano experimentará una transformación completa, tanto en su cuerpo como en su alma. Se cree que las potencias del alma seguirán existiendo en la vida eterna, pero en una forma perfeccionada y en armonía con la voluntad divina. En este sentido, se espera que en la vida eterna las potencias del alma no estén esclavizadas por el pecado sino que estén completamente libres y al servicio de Dios. Y hasta aquí este corte informativo con lo más relevante de las noticias con enfoque católico. Muchas gracias por el favor de su atención y recordemos que hay un nuevo continente por evangelizar del cual usted y yo formamos parte, el continente digital. Que pasen esta noche llena de Dios. Que Dios bendiga su descanso y nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias. Hasta pronto.